muy contento, hermanos, de poder decir unas palabras sobre la celebración doméstica para pasar la fe a los hijos. Dios ha querido este verano que yo me encuentro aquí en la Domus, donde estoy haciendo un gran fresco sobre el juicio universal. Todavía no está acabado, estoy aquí trabajando y sufriendo y rezando para que pueda realmente ser la pintura es una evangelización. La llave de este cuadro está representada de esta figura, de este hombre que está legado a una columna. ¿Qué quiere decir este hombre atado a esta columna? Pues es, nos da la llave de este gran fresco del sobrejuicio universal. Quiere decir que este hombre es, representa al hombre medio, al hombre mediocre, al hombre al cual no le ha sido dado comprender la verdad de la existencia humana. Este hombre está atado a una columna que representa pues, su trabajo, representa a su familia, representa sus cosas, su afán de dinero, y no comprende que, que su vida no es eso, sino que la verdad es todo lo que está en torno a él. La verdad de la vida del hombre es que nuestra vida se debate entre el abismo del infierno eterno y la salvación en el paraíso. Por eso es muy importante el que nosotros hagamos una celebración doméstica donde las dos generaciones se puedan encontrar y donde los padres puedan, dando testimonio de su fe a sus hijos, pasarles la fe. ¿Por qué? Pues porque lo ha dicho Dios en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, sabéis que Dios cuando aparece, pues dice Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Aleluya, aleluya.
Del libro del Génesis. Dios tentó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar, luego ató a Isaac su hijo y le puso sobre el ara encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde los cielos diciendo: Abraham, Abraham, no alargues tu mano contra el niño, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios. Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, de donde se dice hoy en día: en el monte Yahvé provee. Palabra de Dios. Bien, pues esta palabra es la que el Señor nos da en esta mañana. Para todos nosotros viene nuestra ayuda. Entonces, si alguno aterrizaba su historia, ve que el Señor a través de esta palabra le dice alguna cosa, lo puede poner en común. Adelante. Pues a mí la lectura lo que me ha ayudado es que cuando Abraham sube al monte para sacrificar a Isaac, Abraham, al hacer la voluntad de Dios, pues tiene que matar a su hijo, ¿no? Tiene que entrar en ese sufrimiento. Y yo veo como eso me ocurre a mí también porque, por ejemplo, en la facultad, pues yo me encuentro con que para hacer la voluntad de Dios tengo que ser diferente de los demás. Y eso parece que es un sufrimiento, una muerte, porque tengo que romper con lo que ellos hacen, tengo que romper con ellos, por decirlo así. Y veo que hago la voluntad de Dios y que vivo feliz. También en el noviazgo, pues veo que por hacer la voluntad de Dios parece que tengo que sufrir más, o que me tengo que esforzar más, o que tengo que, como Abraham, ¿no?, que tiene que matar a su hijo. Pero veo como yo hago la voluntad de Dios y llevo un noviazgo cristiano en castidad y respetándonos, y veo que estamos contentos. Y veo que no es un sufrimiento, que no es entrar en una muerte, sino que entras en la voluntad de Dios y que el Señor te ayuda. Muy bien. ¿Algún otro quiere decir alguna cosa? ¿Tú? Bueno, pues a mí me ha llamado la atención la figura de Isaac, que no se resiste, porque yo veo como muchas veces me resisto a la voluntad de Dios. Yo veo que el Señor me ha regalado el estar en una familia itinerante, y esta misión, pues muchas veces pues no es fácil. Por ejemplo, pues en clase muchas veces mis compañeras pues no entienden cómo una familia con 19 hijos puede mantenerse. Y yo pues muchas veces pues por miedo a que me juzguen o a que vayan a decir algo, pues no tengo el valor de dar la respuesta que Abraham le da a su hijo Isaac, que es que Dios proveerá. Porque realmente yo he visto en toda mi vida, pues que en esta familia, que Dios provee cada día. Dios provee. ¿Y provee? Sí. ¿Cómo provee el Señor? Pues que, aun siendo 19 hermanos, comemos todos los días y tenemos lo que nos hace falta. Aunque alguna vez no hemos tenido, pero porque ha sido voluntad de Dios que no tengamos en ese momento. ¿Lo aceptas bien? Sí. ¿Ves que el Señor te ayuda también a aceptar un momento de precariedad o de no tener un
Pero luego sí. El Señor siempre aparece, te da lo que necesitas, ¿no? Sí. Pues ánimo, que el Señor también te dará valor para dar testimonio. Dios te ayudará también a mostrar lo que el Señor hace contigo. Que es verdad, como dice Abraham, Yahvé proveerá. Muy bien, pues ánimo. ¿Alguno más? ¿Quiere decir alguna cosa? Muy bien, pues yo animaros a todos. O sea, lo que en el fondo habéis dicho, pues es lo que presenta la palabra. Es el combate de la fe. Por ejemplo, Jorge, ¿no? Decía, pero yo a veces veo como la voluntad de Dios parece como que va a ser algo terrible, que me va a hacer sufrir, que me va a hacer... Y luego he experimentado que no es verdad, que al final de esto lo que está es la felicidad, la resurrección, la vida mejor, ¿no? Pero también nosotros podemos decir, Yahvé provee, en el monte Yahvé provee. ¿Qué ha provisto Dios para todos nosotros? Ha provisto un cordero. Un cordero que ha entrado en la muerte y nos ha dejado en la libertad. Nadie, ningún joven que sienta el mordisco de la carne, lo digo a los mayores que entendéis esto más, puede no sucumbir, porque piensa que si le quitas un placer se va a morir. No vas a beber, no porque eres mejor, sino porque has conocido a Jesucristo. Con esto lo que quiero decir es invitaros a abrir el corazón y a vivir esta batalla de la fe, este combate de la fe. También en la facultad, en la universidad, en el noviazgo, en la vida, en el problema, en la dificultad, en lo absurdo, en lo que yo no comprendo de la historia, Dios provee. De donde se dice, acabamos de escuchar, en el monte Yahvé provee. ¿Tú querías hablar? Yo solamente, esta palabra de Abraham me recuerda a mí la figura de Sara, que era estéril, que sentía en ella misma la impotencia para tener hijos, y cómo Dios le hizo tener un hijo. Yo también veo como, para mí era imposible tener hijos, era imposible por la idolatría, por la mentalidad del mundo, pues porque no tenía fe, por tantas cosas. Y he visto como yo era incapaz también, pues cuando nacieron las dos niñas primeras, yo pensé ya, no tengo más hijos. Y yo veo, pues eso hubiera sido mi historia, no tener más hijos, eso hubiera sido mi historia. Mamá, que hay algunas niñas de mi clase que no tienen hermanos y que los padres de algunas niñas que se han separado, ¿por qué se separan? ¿Por qué se separan? Pues por el miedo que le tienen a la muerte. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando un papá o una mamá no puede aceptar lo que hace el otro, o lo que, pues entonces sufre y llega un momento en que esto sucede una vez, otra vez, otra vez, otra vez, y llega un momento que dicen, bueno, pues vamos a estar más tranquilos. Te vas por aquí, yo me voy por allá. Como no conocen otra cosa, no conocen a Dios, no conocen el perdón, no saben que existe el Espíritu Santo, que les puede ayudar, el Señor, y no tienen niños pues también por el miedo. Siempre es el problema el miedo a la muerte. Y siento también mi corazón estéril, egoísta, incapaz de amar, de dar la vida. Lo siento así porque es verdad. Sin embargo, Dios se ha manifestado y he visto como la palabra de Dios se ha tenido el poder de crearos a vosotros. Yo he visto, ninguno hubierais nacido, ninguno existiría, y yo veo, pues estáis todos aquí alrededor de la mesa, y yo veo que eso lo ha hecho Dios. O sea, no es tener más hijos, menos hijos, sino los hijos que Dios quiera, y también acoger a los hijos, también a los padres, que ahora están, sabéis, que los abuelos con nosotros, pues contentos de que están con nosotros, de servirles, de acompañarles en este momento de sufrimiento, de enfermedad, y ayudarles en lo que podamos, acogerles en la casa. Parece que la casa se estira, parece que es imposible, y viene un hijo, viene un padre, parece que se estira, y todos en la mesa se estira también, y todos cabemos, porque está en el corazón, no en el nuestro, no en nuestras fuerzas, sino en el amor que Dios nos tiene,
que se refleja, no es más que un reflejo del amor que Dios nos tiene y la misericordia que ha derramado con nosotros, porque si no nosotros estaríamos cada uno en un sitio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Santo, Rey Eterno, por tu amor y tu misericordia, por la bendición que nos concedes, te suplicamos, Señor, que en este día de descanso. Cristina, que el Señor te bendiga. Lidia, que el Señor te bendiga. Elena, que el Señor te bendiga. Miguel, que el Señor te bendiga. Jesús, que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Clara, que el Señor te bendiga. David, que el Señor te bendiga. Isabel, que el Señor te bendiga. María, que el Señor te bendiga. Pablo, que el Señor te bendiga. Juan, que el Señor te bendiga. Jorge, que el Señor te bendiga. Pedro, que el Señor te bendiga. Francisco, que el Señor te bendiga. También quisiera añadir una palabra para los hijos. Ánimo, aunque si yo comprendo que el domingo a veces pueda ser pesado el que tengáis que reuniros los laudes con vuestros padres, pero un día daréis las gracias y comprenderéis la grandiosidad, el esfuerzo de vuestros padres. Ánimo, que el Señor os ha creado a través de sus padres para llevaros al cielo.